ciclo básicamente, bueno, está dentro del encuadre de la práctica 3 de la facultad, el último año, que es el quinto año. Y la idea es que, bueno, a partir del proceso que tuviste como actriz, el año anterior a ese, que sería el cuarto, tenés una materia que es como una introducción a la dirección. Y la idea es que en el quinto año, a partir de todos los contenidos, todo lo que aprendiste, hagas una obra. O sea, la realidad es que no son directores o directoras haciendo una obra, sino más que nada, en este caso somos cinco y seríamos cinco actrices que estamos haciendo dirección en una obra. Aunque bueno, hay algunas que, qué sé yo, les gusta la dirección, a mí personalmente me gusta la dirección, pero sería básicamente eso. Bien, la obra se llama El Adolescente, que la escribió Federico León. Y bueno, la obra es un poco particular porque se escribió en un proceso de ensayo, o sea, el día que se estrenó la obra se tuvo el texto completo. Entonces, en este caso, para hacer la obra, trabajé mucho con la improvisación, a pleno con los actores, y tiene mucho de, o sea, la obra de Federico León, pero tiene muchos textos propios de los adolescentes y los adultos. En este caso, en la obra de Federico León son tres adolescentes y dos adultos, y en la obra que yo voy a hacer son dos adolescentes y dos adultos, que son dos adultos verdaderos y dos adolescentes verdaderos de 17 y 16 años. Bueno, la obra se llama El Adolescente de Federico León. Estrenamos el domingo 8 de octubre a las 9 de la noche, creo que es a las 9 de la noche, sí. Pero nada, la obra en realidad es adultos con adolescentes y es a pleno esa relación en concreto en este espacio y los vínculos y los conflictos que puede llegar a generar entre los adultos queriendo llegar a la adolescencia de vuelta o los adolescentes queriendo tener ese poder, qué sé yo, de la adultez y esas fricciones y tensiones que se encuentran en ese camino.